Amigos, estoy feliz. Señores, cuando uno de ustedes me falta aquí en el canal, yo me da una cosa así, pero cuando los veo volver, ay Dios mío, me da una alegría. Señores, no es porque vengan a darme el like, ni la vista, ni nada. Es que yo los quiero a todos. Que Dios me los bendiga a todos, señores, es lo que siempre pido. Señores, estoy aquí haciendo el almuerzo. Señores, terminé ahora mismo de estudiar la Biblia, de compartir la palabra del Señor a todos ustedes. Y ahora estoy aquí, voy a comer arroz y huevo y un pedacito de aguacate, pero se puso medio prieto desde ayer. Señores, cuando uno ya el aguacate te lo comes en el momento y lo guardas en el frío, se pone prieto. Pero yo me lo como así. Señores, nada, ¿qué les parece mi lazo? Este pañuelo lo compré con el nombre de Jesús. Y siempre me lo pongo, bueno, siempre no, hay veces me lo pongo. Entonces me cambio de pañuelo, pero este me encanta, que dice Jesús. Señores, nada, aquí feliz. Señores, arriba yo con los huevos metidos ahí. Y dice Mari Carmen el mensaje. Me mandé para allá y le hice un mensajito porque claro que sí, hay que agradecerle a las personas que uno quiere mucho. A todos ustedes, yo les agradezco que estén ahí. ¡Ay, se me quema el huevo! Ay, señores, se me quema el huevo. Se me quema el huevito. Ay, señores, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, señores? Señores, miren cómo tengo huevo aquí. No, pero tengo más, tengo otra caja ahí. A mí no me falta el huevo porque a mí me gusta mucho. Me gusta el huevo. Señores, nada. Aquí estoy. Déjame sacar el plato porque yo, esta que está aquí, esta que está aquí, es la culpable de que ustedes me quieran. Ay, señores, estoy feliz, feliz, feliz. En medio de las dificultades hay que ser feliz. Señores, si todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que nos agobian, pero nada, miren con lo que yo seco el plato. Señores, porque yo tengo una manía. Desde el día que vino la cuca, la inquilina, yo de lavar todo, cuchara, plato, vaso. Ay, señores. Ay, señores. Señores, miren, yo lo seco con la toallita. Una toallita para las manos y otra para los platos. Y yo soy así, señores. Yo soy la culpable de que ustedes me quieran. Señores, yo siento tanto cariño. Yo siento que ustedes me quieren. Señores. Ay, como aquel día, dice la amiga mía. ¿Tú crees que ellos te quieran? Mira la yemita. ¿Qué es lo que me gusta la yemita? A mí me gusta la yemita. Señores. Señores, miren. Vete para allá, sartén. Vete para allá, sartén. Ay, señores. Señores, señores. Señores. Estos son los hueviches. Yo tengo otra caja ahí. No me puede faltar. Señores, miren cómo me quedaron. No quedaron tan lindos, pero sí quedaron bonitos. Señores, yo soy la culpable de que ustedes me quieren, porque yo lo siento. Yo siento que ustedes me quieren. Mi corazón no me engaña, pero yo los quiero a ustedes también. Pero yo me acuerdo que aquella vez que la amiga mía me dijo, niña, ¿cómo a ti te van a querer por medio de una pantalla? Tú eres boba. Ay, como la gente le gusta infundir cosas a uno en la mente. Pero mi mente no trabaja con las cosas que me infunden. No, 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 no. Mi mente trabaja con lo que mi corazón siente y con lo que Dios pone en mi corazón. Y yo sé que Dios a mí me pone cosas buenas porque siempre lo ha hecho. Así que ahora que lo conozco, que soy su hija, que me perdonó, que me aceptó como su hija, señores, nada malo viene a mí. Porque yo declaro con mi boca que reprendo el enemigo en el nombre de Jesucristo. Bueno, pues nada. Yo les digo de corazón, yo siento que ustedes me quieren. De verdad. Y esa persona, que es amiga mía, pero no importa, porque yo tengo amigos, los que me dicen y los que no me dicen. Y yo
siempre le doy bendiciones, siempre. Señores, ella me dijo aquel día, yo se los he contado a ustedes, se los conté en una directa. Niña, ¿cómo tú crees que desde lejos te van a querer? Niña, todo eso es falso, esos canales son mentiras. Óyeme, niña, mira, te voy a decir dos cosas. No me hagas que yo te diga cuatro cosas, porque yo soy vivencia de Felicia y soy decente, pero también yo sé defenderme. Pero nada, yo no le dije nada. Le dije, ¿tú crees? No, yo siento que ellos me quieren. Desde El Salvador, Carmen, la lobita, Caterinita. No, Caterinita es de México. Nati. Caterinita desde México. Y todas. Me quieren porque yo lo siento. Entonces, de aquí de los Estados Unidos, de aquí de Miami, de todas partes, señores. Entonces yo no hice caso. Por ende, yo soy la culpable de que ustedes me quieran. Yo lo siento, lo sé. Y de Miami, la que llegó ahora y mandó a parar Mari Carmen para ustedes. Señores, yo soy feliz. De verdad que sí. Señores, los huevichis están esperando aquí que yo termine de hablar. Ahora voy a ponerle el arrocendo. Miren lo que yo cogí hoy, señores. Yo, verdad que lo mío es grande. Yo tengo espumadera. Tengo una espumadera chiquita, una grande, otra más grandota. Miren lo que yo cogí para el arroz. Señores, la espátula del cake. Cuando yo he comprado cake, me dan las espátulas. Señores, con esto estoy echando el arroz. Verdad que lo mío es grande. Señores, ustedes dirán, vivencia es tremenda. Miren otra vivencia. Espátula para el arroz. Ay, señor, yo soy así. No me hagan caso, yo soy así. Una espátula de gay para arroz. Señores, ¿ustedes pueden creer eso? Señores, ¿ustedes pueden creer eso? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. Miren lo que tengo aquí, señor. ¿Ustedes creen que me lo coma? Pues sí, me lo como. Está prietuco, pero yo me lo voy a comer porque ahora le voy a sacar las partecitas así y lo voy a comer. Señores, porque yo soy así. Ustedes tienen su amiga aquí para siempre. Para siempre estoy aquí. Para siempre estoy aquí. Ay, yo dije Claudia. ¿Cómo se llama la amiga de...? Yo creo que yo dije Claudia. ¿Claudia? Sí, es Claudia. Ay, señores, miren lo que hice. Lo que me sobró de aquel día, el fufu. Lo calenté, pero lo tengo aquí. No me lo voy a comer ahora. Señores, galleta otra vez. Y una parte de una Coca-Cola. Y nada, que voy. Ay, la sal. ¡Cuca! ¿Estás aquí, Cuca? ¡Cuca! No venga, que los vecinos te ven. ¡Cuca, te ven mis amigos! Nada, la Cuca no está allá, señores. La Cuca se fue. Hay que echarle sal al aguacate y al huevito. ¡Al hueviche! Señores, no hay Cuca. Me voy, miren. Les brindo, mis amores, les brindo. Gracias, mi vida, por estar ahí. Los quiero. Gracias.